¿cómo está la gente? Vengo a saludar con este reggae que se puso un merengue medio chingón. Mándame besitos por mi cumple, no. Apenas lo vine a saludar. El factor diferenciador de una marca es la esencia de la misma, por lo tanto es primordial en un brief profundo. 100% lo que dice Ernesto es verdad. Sábado de flojear, comer y tirar. ¿Cómo no? Vamos a limpiar. Entre amores y tragos ya todo me da vueltas. Así como no, épale, sí, sí. Y venimos de TikTok. Ah, sabía, cómo no. Sí, la gente se quedó. Ah, mientras vos lo saludo, vamos a poner voz de sonidero para este merengue que canto yo. Porque sigue esta cosa que sí, sí. Un merenguito para la gente que va a disfrutar. La gente quiere cantar. Acuérdense que lo que vayan ustedes a comentar en canción lo voy a convertir y lo voy a plasmar. Perico Jorge, sí. Que lleva café. Voy a ver One Piece todo el sábado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quién se sigue chingando cafecito a las 2 de la tarde? No toda la gente puede, porque luego en la noche está que arde. ¿Eres Maggie Ver? No creo, no. ¿De dónde están las solteras? Pregunto yo. Soy toda una señora que compra plantas y cortinas. Ay, ¿cómo no? Feliz Shabbat, hombre talentoso. Poler es un chingón, se agradece mucho, mucho, don Veloso. Saludos a Isaac, saludos a Isaac. El pinche Isaac que acaba de llegar. Doy clases los jueves, no cobro mucho. No sabemos de qué, pero te ayudo mucho. Si vamos como vamos, lo que pasa en la película de 12 tiene años. Ah. ¿Qué vamos a decir? Puedo ir al baño, puedo ir al baño. Puedes hacer lo que quieras, llévame contigo, por favor. Lo chido es que no va a oler. Que no va a oler a nada porque no puede ser. Espero que la tecnología nunca llegue a ese momento en donde me pueda oler lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a llevar, porque al baño me quieres tú invitar. Espero que nunca lleguemos estando por ahí. Y vamos a ver para bajitos, sí, sí, sí. Y... ah, esa, sabroso. Menequito sabroso. Qué bonito. Las caguas, el cumbión, ok, acá, sí, sí. A sacar las caguas y el cumbión loco que te caga. Belinda puede romper una manzana con la cabeza, mientras que el origen de la Nutella son como las habichuelas mágicas de Jack. La gente está diciendo datos medio raros, pero aquí vamos a seguir y vamos a cantar y vamos a divertir. ¡Échese el pasito! ¡Ea, ea! ¡Puro cabeceo que se menea! Ya llegó la banda traumada con sus problemas gástricos. A toda la gente le gusta hablar de tanta caga que no puede hacer. Y algunos ni siquiera se pueden detener. Porque hay algo que pasa aquí, que como que estos lives se convierten en un grupo de apoyo para gente con problemas gástricos. No es la primera vez que pasa. La gente sigue poniendo que, o sea, esperemos que encuentren la paz. No puedo dejar de cagar. Y yo no pensé que puedo empezar. No puedo dejar de cagar. Y yo ni siquiera puedo empezar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No puedo, no puedo dejar de cagar. Y yo ni siquiera puedo empezar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No puedo, no puedo. Sí. Y yo ni siquiera puedo empezar. Ok. Vamos a ver. El merengue gástrico. Dice. No puedo, no puedo dejar de cagar. Y yo ni siquiera puedo empezar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No puedo, no puedo dejar de cagar. Y yo ni siquiera puedo empezar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No puedo, no puedo dejar de cagar. Y yo ni siquiera puedo empezar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No puedo, no puedo dejar de cagar. No puedo dejar de cagar. Que va a cantar en lo que sea mi canción. Perdí mucha gente por asco o quién sabe qué. Dice mi canción chiquilita, chiquilita. La caca se quedó, me da, tendré que aguillotinar. La gente se puso a comentar y a otros asco les empezó a dar. Y yo ni siquiera puedo empezar. No, 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 no. Vale, moto, cómo no, sí, sí, no. Ok, cambio de temática. Lo que pasa es que dije, tenemos tanta audiencia
que quiere hablar de temas escatológicos, que pues no está mal entrarle a ese tema. Vamos a hacer otra cancioncita más para despedirnos de ustedes. Eres top, muchas gracias. Pon un cumbión para que regrese la gente. Es que es una locura. La cumbia tiene un poder. Es más, vamos a hacer un experimento, ¿ok? Somos 27. ¿Cuánto a que voy a empezar a tocar cumbia? Y vamos a subir de gente poco a poco. No se dio cuenta que se le estaba acabando la pila. Me salió un pinche anuncio y se trabó este live. Vamos a ver si recuperamos a toda la gente que aquí estaba. Estaba bailando, estaba gozando, estaba cantando. Dice... ¿Qué pasó? Se trabó. Y luego la gente se escapó. Y no los culpo, no los culpo yo. Porque un pinche anuncio me salió. Que tienes 20% de batería. Ay, 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 pinche chingonería. Y mientras tanto yo aquí cantando. Y mientras tanto el tiempo desperdiciando. Porque el live se congeló. Pero la gente poco a poco se fue. Alguien tiene hambre y ya quiere comer. Pues vamos a poder bailar. Dice, me están tragando los mosquitos. Ay, lo lamento, muchito. Y seguimos con este elar. Quiero dar a la gente que la va a cantar. ¡Sí! Una lavada. Quiero improvisar, la gente que viene ya se empezó a meter y a muchos ya los pude perder. Sí, falta una conga, para que esa cumbia se ponga sabrosona. Chito, y te saludo desde Honduras. Mucho saludo hasta allá. Dime cómo van esas temperaturas en Honduras. Ja, 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 ja. Ya llegamos a rumbear. Guau, guau, guau. ¿Quién más está aquí que quiera saludar? Un saludo a Milwaukee, eso no me había pasado. Y te lo mando muy, muy fuerte. Te lo mando con mucho gusto, sí. Ya, vaya que buen ritmo, cómo no. Aquí se lo cantamos así, así. Desde TikTok a Instagram, sí, señor. Y aquí cantamos poco a poco, cómo no. Y 2:25, ya me tengo que ir. La neta, no sé, debería me preocupar. Debería de revisar. Porque chance ya me están esperando y me están hablando. Yo no lo sé, no lo sé. Un saludo a Lander. Y cómo no. Sí. En buena onda voy a checar si ya me tengo que ir. Porque igual y estamos mal. Sí estudio música. Denme un minuto y regreso.